Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Sean bienvenidos para escuchar y meditar la palabra de nuestro Señor. Hoy el Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 19. Nuestro Señor Jesucristo elige a los 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus impuros recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Así es, queridos hermanos. En estos días, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho cómo nuestro Señor Jesucristo sana a los enfermos, a los endemoniados, los purifica de todos esos malos espíritus. Así que, querido hermano, querida hermana, si tú estás pasando por alguna necesidad, no vayas a ningún otro lado con brujos, hechiceros o personas de estas que solamente te quieren sacar tu dinero. Ve al Santísimo, ve y pídele a nuestro Señor Jesucristo que te sane o que te ayude según sea tu necesidad, y también si es la voluntad de nuestro Señor. Que el Señor les regale un hermoso día. Bendiciones en Cristo Jesús.